1. Crash Team Rumble será el quinto juego del marsupial para consolas de la nueva generación. 2. Esta será la segunda vez que se pueda jugar con la versión alternativa de Tauna Bandicoot. 3. Esta será la primera entrega enfocada en el modo multijugador del marsupial para nuevas consolas e, insisto, para nuevas consolas. 4. De lo poco que se vio en el tráiler del juego, se puede inferir que, al menos por ahora, los modos de juego serán de eliminación de contrincantes y toma de bases. 5. Antes del anuncio oficial hubo rumores y filtraciones del juego que daban a entender que este nuevo título sería un multijugador, algo que fue poco creíble por aquel entonces. 6. De momento los personajes confirmados en esta entrega son Crash, Coco, Tauna, Cortex, Dingodile, Brio y otros dos más. 7. Corríjanme si me equivoco, pero esta sería la primera entrega de la franquicia en tener crossplay, o sea, tanto los de PlayStation como los de Xbox podrán jugar entre ellos sin problema alguno. 8. Al igual que cierto jueguito clásico del marsupial para PlayStation 1, la gracia de las peleas radica en las habilidades de sus personajes, las cuales aparentemente serán distintas y francamente espero que así sea. 9. Esta es la tercera entrega que se desapega del canon original del juego, si tomamos en cuenta el juego para dispositivos y el título It's About Time. 10. Tuvieron que pasar 22 años para ver otro juego multijugador de Crash desde el mítico Crash Bash, y 18 años desde Crash Twinsanity para ver a héroes y villanos hacer equipo contra un enemigo en común. Bueno, más o menos.